Amadas hermanas y amados hermanos, hoy día 22 de julio, jueves, tenemos en la Santa Misa la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 20, primero del versículo 1 al 2 y luego del 11 al 18. Son textos que nos hablan especialmente de la aparición de Jesucristo a María Magdalena, porque hoy día se celebra la fiesta en la liturgia. 22 de julio se celebra la fiesta de María Magdalena. Leo el texto muy bonito, muy rico en contenido. Dice así: el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a visitar el sepulcro. Vio que la piedra de entrada estaba removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo, el amigo de Jesús, y les dijo: han sacado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo han puesto. María estaba llorando afuera cerca del sepulcro. Mientras lloraba, se agachó sobre el sepulcro y vio a dos ángeles de blanco, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies en donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le respondió: porque se ha llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Le dijo Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que sería el cuidador del huerto, le contestó: Señor, si tú lo has sacado, dime dónde lo pusiste, y yo me lo llevaré. Entonces Jesús le dijo: María. Entonces ella se dio vuelta y le dijo: Raboní, que en hebreo significa maestro mío. Suéltame, le dijo Jesús, pues aún no he vuelto donde mi padre. Anda y diles a mis hermanos que subo donde mi padre, que es padre de ustedes, donde mi Dios, que es Dios de ustedes. Y María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: he visto al Señor, me ha dicho tales y tales cosas. Tenemos un texto hermosísimo. Primeramente, recordar pues que estamos hablando en la fiesta de María Magdalena. Nuestra madre de la Iglesia, el Papa actual, le ha puesto a María Magdalena en fiesta, en categoría de fiesta especial. Porque antes la teníamos un poquito marginada en la liturgia de María Magdalena. Entonces se trata de un texto donde María Magdalena pues va a buscar el cuerpo de Jesús. Ella lo había estado ungiendo también cuando lo enterraron, no lo encuentra. Lo leo un poquito, porque hay que leerlo para entenderlo bonito. Y es todo un drama pues, muy hermoso. Primeramente vamos a subrayar las palabras: el primer día de la semana. El primer día de la semana, así se habla, ¿no?, aquella forma de hablar, es el domingo. El que luego se convierte en domingo. El primer día de la semana, en otras partes, se le llama el día del Señor. En latín, dominus, dies domini, y dies es el día del Señor, de ahí viene la palabra domingo. Pues el primer día de la semana se ha convertido en la liturgia, en las celebraciones cristianas, en el primer día de la semana y el día más importante. Cada domingo es el primer día de la semana, aunque en una forma de hablar popular, pues vive el fin de semana, y podemos incluir también al domingo, ya pues sábado y domingo, ¿no? Pasaron un fin de semana, pero el domingo ya el primer día de la semana, y el lunes viene a ser la feria segunda. Entonces María Magdalena, primeramente la angustia de esta mujer, como ella quería pues encontrar a Jesús, y va hasta el sepulcro, lo encuentra vacío, fue corriendo en busca de Simón Pedro y de los discípulos, el amigo de Jesús, y le dijo: han sacado al Señor. Aquí la palabra Señor se va a repetir varias veces, hablando de Jesucristo. El Señor es el Kyrios, en griego el Kyrios, el Señor. Muy bonito, es una forma de darle ya el título definitivo a Jesucristo: Él es el Señor. Por nuestro Señor Jesucristo, solemos rezar también nosotros, ¿no? Por nuestro Señor Jesucristo. La palabra Señor tiene mucha importancia. Y luego dice así: han sacado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo han puesto. Y dice: y María estaba llorando afuera, cerca del sepulcro. Mientras lloraba, se agachó, etc. Y vio a dos ángeles, etcétera. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Está llorando María Magdalena porque se han llevado pues a Jesucristo. Muy bonito. ¿Por qué lloras? Y ella respondió: porque se han llevado a mi Señor. ¿Ves? Otra vez está repitiendo: a mi Señor, a mi Señor.
de una cierta obsesión, una cierta, qué sé yo, seducción por Cristo, ¿verdad? El Señor siempre. Muy bonito eso. Y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Le dijo Jesús: mujer, ¿por qué lloras otra vez? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, creyendo que sería el cuidador del huerto, le contestó: Señor, si tú lo has sacado, dime dónde lo pusiste, yo me lo llevaré. Que llevase el cuerpo de Cristo. Y ahora viene el encuentro ya personalizado con Jesús. Jesús le dijo: María. Y al decir la palabra María, muy bonito, ella se dio cuenta que era Jesús el que le había dicho a María. Y le contesta: Raboní, mi maestro, que en hebreo significa maestro mío. Suéltame, le dijo Jesús, pues aún no he vuelto donde mi padre. Anda y dele a mis hermanos, ¿a qué viene? El mandato, muy bonito, de esos días acentuamos eso. Le dice Jesús a María Magdalena: anda. Le dice: no, anda y a decirles a mis hermanos. También nos trata todo de hermanos, Jesucristo, la palabra hermanos de ahí viene. Amados hermanos, ¿entendido? Pero muy bonito. A mis hermanos, que yo suba a mi padre, que es padre de ustedes, padre mío, padre de ustedes. Esas son frases muy famosas. Donde mi Dios, que es el Dios de ustedes. Pues donde mi Dios, que es el Dios de ustedes. Y acá viene lo bonito eso. Y María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho tales y tales cosas. Entonces, a base de este texto, se suele decir que María Magdalena es una forma de hablar, ¿no? Es la primera apóstol de la resurrección, la primera, a quien se le ha revelado Jesucristo especialmente y se convierte en apóstol. Hoy día se dice también apóstola, se está haciendo femenino también, no está mal tampoco, ¿no? La primera apóstola de la resurrección. Bueno, es un mérito muy especial, antes que ningún otro de los apóstoles. Allá se le ha aparecido y Jesús le dice: vete, anuncia a mis hermanos, y ella dice: se va. Y les dice: he visto al Señor, y bueno, y han dicho tales y tales cosas. Entonces, tenemos un texto muy bonito, podríamos decir, de intimidad de María con Jesús. Se ha escrito mucho sobre María Magdalena, y naturalmente se la ha comparado un poquito con la mayor pecadora. En la literatura, en la liturgia, a veces los padres mismos de la iglesia, pues tenían que tener, como quien dice, así como hay un hombre varón con el hijo pródigo, andaban como buscando un poquito con una mujer pródiga, un poquito como que se ha convertido, el modelo de conversión, se la ha puesto en algunas partes como patrona de las prostitutas. Se la ha confundido, dice expresamente la Biblia de Jerusalén, se la ha confundido con el relato de Lucas cuando habla de aquella pecadora pública que le lavó los pies a Jesucristo, etcétera, etcétera. Se la ha confundido, dice expresamente la Biblia de Jerusalén, la nota, nunca se debe confundir con esa mujer porque en ninguna parte de la Biblia se le presenta a María Magdalena como pecadora. Como pecadora, no, una gran santa, una gran mujer seguidora de Jesucristo, con un cierto cariño muy especial, se la nombra muchas veces, más que a todas las demás mujeres, a María Magdalena. Naturalmente los artistas y las películas la han metido un poquito, han querido hacer un poco de drama con Jesucristo, como fuera enamorado de María Magdalena, María Magdalena, no hay nada de eso. Pero las películas tienen que poner algo de eso para que sea interesante la película, ¿no? Pero no hay nada de eso. Y María Magdalena aparece como una mujer de esas de intimidad con Cristo, que le tiene un cariño muy especial. Está en el Calvario también, al pie del Calvario. Y este diálogo es de lo más hermoso que tenemos, que hemos leído. Y pues le dice: vete, anuncia a mis pastores, a mis discípulos, a mis hermanos. Y ella va y le dice a Pedro y a Juan, etc. Y bueno, termino, se ha convertido en la primera apóstol o apóstola. Tienes permiso para decir apóstola, porque hoy día se está usando ya esa palabra apóstola también un poquito. La primera apóstola, oiga, mujer. Aquí tenemos el papel de la mujer, aquí podemos decir muchas cosas sobre el papel de la mujer, pues en la evangelización, etcétera, etcétera. Hoy día tenemos tantas misioneras, hombres y mujeres, etcétera. Santa Rosa de Lima también quiso ser misionera, quiso anunciar a Jesucristo, predicar a Jesucristo. Un modelo especial de vida interior, María Magdalena, de intimidad con Cristo y de apostolado. ¿Ya? Ojalá que la invitemos todos un poquito a Santa María Magdalena. Hoy día 22, fiesta de Santa María Magdalena. Muchas gracias.